Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe, y en esta ocasión vamos a analizar el mercado de las criptomonedas. ¿Qué está pasando? Estamos llegando ya a 30.000 dólares en Bitcoin. Es una barbaridad, iba a decir un taco, pero es una barbaridad. ¿Qué va a pasar en Bitcoin? ¿Vamos a seguir subiendo? ¿Vamos a visitar los 20.000 dólares como dicen algunos? ¿O simplemente ya estamos dentro de un mercado alcista? Algo que parece que sí, pero yo no estaría tan seguro y no me fío del todo. Os voy a dar mi opinión y os voy a dar unos datos que tienes que saberlos, así que quédate hasta el final porque esto te interesa. Así que empezamos. Bien, aquí tenemos a nuestro amado Bitcoin. Aquí tenemos a Bitcoin que está llegando a la zona de los 30.000 dólares, donde seguramente vamos a ver un rechazo. Siempre que llega a una zona de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, siempre que hay ceros, o cualquier criptomoneda cuando llega a una zona de 1.000, 2.000, 3.000, siempre que son ceros, siempre tiene un rechazo por este motivo. Así que seguramente vayamos a ver una pequeña caída. Pero la pregunta es, ¿va a seguir subiendo? Josh, ¿va a seguir subiendo? ¿Tú qué crees? Vamos a analizarlo, como he dicho, pero está complicada la cosa. De momento, para el corto plazo, yo sí que te diría que cuando llegue a 30.000 va a haber una pequeña corrección, seguramente a los 28.700, que es esta línea de aquí. Vamos a marcarla aquí. Ha habido mucho volumen de negociación, ¿vale? Como veis, esta zona ha sido soporte, ha sido resistencia y soporte en varias ocasiones. Es una zona de volumen, una zona donde se han hecho siempre muchas transacciones. Yo creo que cuando lleguemos a los 30.000 va a haber un rechazo y vamos a aguantar sobre los 28.900, 28.800 dólares aproximadamente. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir subiendo o vamos a descender? Bien, esa es una gran pregunta que me gustaría a mí saber también, pero yo creo que vamos a seguir subiendo. Ahora mismo hay mucho FOMO en el mercado, hay mucha liquidez entrando, hay mucho volumen. Estamos en el RSI muy alto, pero todavía podemos subir un poco más porque podemos alcanzar el 90. Estamos aquí en 77, ¿vale? Entonces, aunque esté el RSI por encima de estas dos franjas, que es por encima del límite superior, siempre podemos alcanzar cotas superiores. Entonces, ahora mismo va a descansar aquí, tendremos un pequeño rechazo, y descansará en 69, que es cuando descanse en 28.900 dólares. Luego vamos a volver a subir, pero yo creo que vamos a formar un doble techo. Es decir, aquí en 30.000 dólares, cuando rebotemos, ¿vale? Cuando vayamos a 28.900, va a pegar un rebote, vamos a llegar otra vez a los 30.000 dólares y ahí va a haber un siguiente rechazo. Si en 30.000 dólares hay un siguiente rechazo, ten por seguro que vamos a bajar de los 28.000, porque los dobles techos siempre predicen mercados bajistas, siempre es una tendencia bajista. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué lo creo? El volumen se está agotando, ¿vale? Aquí vemos el volumen, pasa que me lo tapa esto de aquí, pero el volumen se está agotando. Ya no hay tanta fuerza en el movimiento. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el semanal, vemos que Bitcoin llegó a los 30.000, bajó por todo este FOMO, esta noticia fake que se puso de CoinGlass, que decía que se iba a probar un ETF, que no fue así. Todo esto impulsó el precio de Bitcoin hasta los precios que hemos visto de 30.000 dólares. Eso no sucedió, ¿vale? Eso no se produjo, fue una noticia fake, ya se desmintió, pero toda esa liquidez aún sigue entrando en masa porque estamos en una tendencia alcista. Dentro de una tendencia bajista en el macro, aquí hemos bajado de los 30.000 dólares, estamos por debajo de los 29.000 dólares, así que ¿qué podemos esperar en el corto plazo? Una pequeña caída, porque cuando llegamos a 30.000 va a haber un pequeño retroceso y nos vamos a ir otra vez a este soporte, que es el que del que he hablado antes, en 28.700 dólares. Así que bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, dejar un comentario, suscribiros al canal si no estáis suscritos, porque hay mucha gente que está viendo los vídeos y no se suscribe, ¿vale? Suscríbete, y sobre todo, si te gusta lo que estoy aportando, deja un like por esta información. Y lo que digo siempre, sed buenos, sed felices, invertid con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo, así que hasta la próxima.